La comunión íntima con Dios, la presencia de Dios, es lo que la iglesia en esos tiempos, en muchas partes, están en una decadencia. El símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era el arca del pacto. Los trompeteros tenían que ir adelante y los sacerdotes llevar el arca. Era el símbolo de la presencia de Dios y de la comunión con Dios. Y donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Y era segura la victoria para Israel cuando estaba el arca. Pero cuando Israel pecó y acabó y se fue la gloria de Dios, tomaron el arca y la usaron como un amuleto contra los filisteos. Y salieron a la guerra, y cuando el pueblo vio el arca, seguro que pensaron que iban a ganar la guerra de los filisteos. No, la guerra fue capturada por los filisteos durante 20 años. Porque la presencia de Dios, la comunión con Dios, ella no se adquiere y no se la usa en una terminología de que si la presencia de Dios estuvo conmigo ayer, ella estará siempre. Si nosotros fallamos a Dios y pecamos, la palabra dice bien claro en el Salmo 66, si yo abrigara en mi corazón iniquidad, el Señor no me hubiera oído. Entonces los dones de Dios son irrevocables, pero la presencia de Dios, ella está contigo cuando vivimos una vida recta y una vida íntegra. Cuando David pecó con Betsabé y él escribió el Salmo 32, el Salmo 51, él dice: Señor, renueve en mí un corazón limpio y no me quite el gozo de mi salvación. Porque él había no perdido su salvación, él había perdido su gozo. O sea, él había perdido la presencia de Dios. Él dice bien claro en Salmo 32:51: mientras yo callé, envejecieron mis huesos. Hasta que Natán vino delante de él y le contó la historia que usted ya sabe, del cordero, y que estaba el cordero con la familia, y que el hombre rico, al vez de matar a uno de sus corderos, mató la ovejita del hombre pobre. Y David se incendió, dijo: ese hombre merece morir. Y Natán dijo: ese hombre eres tú. Y Dios le dijo a David: yo fui contra tus enemigos, yo maté a Saúl, yo te puse en el trono, yo te di todo, absolutamente todo. Y él durmió con Betsabé, y no era necesario, porque David tenía 9 mujeres. Y él perdió la presencia de Dios, la comunión con Dios. No hay nada más terrible, porque el que no conoce a Dios no sabe lo que es la presencia de Dios, porque él no tiene el Espíritu Santo. Pero el cristiano que ha tenido el poder de Dios y el Espíritu Santo y ha experimentado lo que es las promesas del siglo venidero, como dice Hebreos 6, y él pierde esa comunión y él peca y él se aparta, ¿cuán terrible se siente la persona cuando falla a Dios? ¿Sí o no? Terrible, porque la presencia de Dios ya no está más ahí. Nos acordamos de los tiempos pasados, del avivamiento, del poder, de la unción. Esto es lo que hace falta a la iglesia hoy en día, la presencia de Dios. La iglesia hoy está viviendo de eventos, de conciertos, de shows, de predicadores, de falsas doctrinas, que hoy han surgido en las redes sociales unos Don Juan de los Palotes que no se sabe quién es, y predica una cosa, el otro predica otra, el otro predica el otro. La iglesia ya no tiene doctrina, la iglesia ya no tiene base, la iglesia ya no tiene madurez, y la iglesia ya no camina en la presencia de Dios y en el poder de Dios, porque están oyendo a hombres sin doctrina, están oyendo a hombres sin comunión con Dios. Todo es grito, es show, estamos en un caos. La iglesia necesita volver al lugar secreto de la oración, al lugar secreto de la comunión con Dios. La iglesia necesita volver a oír la voz de Dios. En el devocional de Oswald Chambers, que fue el más famoso en pos de lo supremo, él pone una cita de Robert Murray McChane, que dijo: los hombres de Dios vuelven una y otra veces en busca de aquellos secretos espirituales y las cosas escondidas con Dios, el secreto escondido con Dios. Los verdaderos creyentes que han crucificado su carne buscan los tesoros escondidos que está solamente en Dios. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios,
Dios no está en la superficie. En la superficie Él solo está para el pecador. Cuando el pecador recibe a Cristo, eso es todo lo que él sabe, que él es pecador, y él hace la oración del pecador. En Ezequiel 47 usted va a ver los cuatro niveles espirituales. Y dio el agua en los tobillos, y dio el agua hasta la rodilla, y dio el agua en el muslo, y dio el agua en el pecho, y entonces un río que no podía pasar. Los teólogos hablan de niveles espirituales. Los nuevos cristianos y los cristianos infantiles, los cristianos sin madurez, los principiantes, están como los niños jugando en la arena en la playa. Cuando Catherine era chiquitos ahí en California, lo llevábamos en el verano en la playa. Y cuando ellos entraban en el mar, como el Pacífico es frío, nomás venía el agua, ellos salían corriendo de vuelta, corriendo Catherine con sus pesitos, porque los niños solo juegan en la orilla. Cuando Jesús habló a Pedro, Jesús le dijo: moga, boga, mar adentro. Jesús pudiera haber hecho el milagro para él, sacar el milagro de la pesca milagrosa ahí mismo, pero el Señor dijo: boga, mar adentro. O sea, los secretos de Dios están más adentro. Aquellos que están dispuestos a buscarles, aquellos que están dispuestos a buscar en el pago de la oración y del ayuno, que la iglesia ya se olvidó, la iglesia no hace más esto, no existe más. La iglesia se olvidó de la presencia y del poder de Dios. El otro día, Damaris y yo terminamos un ayuno de días y días y días con una debilidad tremenda, solo con agua. Y yo dije a Damaris: nadie más hace eso. Nadie más paga el precio, porque como Italia va a ser una guerra espiritual tremenda. Los evangelistas del pasado, ¿cómo eran los hombres de Dios del pasado? Terry Osborne, Oral Roberts, Didi Ávila. ¿Cómo eran los grandes hombres de Dios que Dios usaba en el pasado? Charles Finney. Se metían con Dios una semana, dos semanas, no salían de su cuarto, oraban, como Daniel Nash, que era el intercesor de Charles Finney. Él llegaba en una ciudad dos semanas antes de una campaña, rentaba un hotel, no comía nada, solo bebía agua, y oraba y ayunaba dos semanas. Cuando llegaba Charles Finney, había milagros, sanidades, 100,000 personas, un poder de Dios tremendo. Cuando murió Daniel Nash, terminó el ministerio de Charles Finney. El poder no estaba en Charles Finney, el poder estaba en las rodillas de Daniel Nash. El poder sigue estando en las rodillas, el poder de Dios sigue estando en aquellos que le aman, que le buscan, que pagan el precio. Pero la iglesia no quiere pagar el precio, no quiere más lo que es vivir en una cercanía con Dios, porque es renuncia, es la abnegación, es la muerte de la carne, del ego, del yo. Y nadie quiere hacer eso más. Nadie. En primer lugar, la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová, íntima, no dice ocasional, íntima, es una comunión personal. Dios dijo a Moisés en Éxodo 19: sube aquí en el monte, sube aquí conmigo en mi presencia, y aquí yo voy a hablar contigo. ¿Cuál fue la última vez que usted se trancó en el cuarto y usted no salió de ahí hasta que Dios le hablara? La iglesia ya no hace eso. Si nosotros pensamos que vamos a buscar a Dios y encontrar a Dios en las cosas fáciles, no lo vamos a hacer. Hoy tenemos una tecnología tremenda. Y mira lo que leí el otro día. Si nosotros creemos que vamos a sustituir la tecnología por el poder de Dios. Una chica dijo: conocí a mi novio por Facebook, nos comunicamos por WhatsApp, él me pidió por Skype, nos comprometimos por Twitter y nos casamos por Instagram. Vamos a ir a una luna de miel y poner los videos en el YouTube. Vamos a encargar los hijos por Amazon, y cuando él estuviera viejo lo voy a vender en el eBay. Esa es la tecnología de hoy. Tecnología no sustituye el poder de Dios. Podemos tener de todo, pero si nosotros no volver al lugar trancado del ayuno y de la oración, a volver a oír la voz de Dios,
el poder de las tinieblas no será roto. Es la comunión con Dios donde nadie quiere pagar el precio. Un famoso pianista internacional dijo una vez: si yo no practicar con el piano un día, nadie va a darse cuenta. Si yo no practicar el piano 2 días, yo me daré cuenta. Pero si yo no practicar con el piano 3 días, cuando yo dar un concierto, todo el mundo va a darse cuenta. Se sabe cuando un boxeador ha entrenado o no. Cuando le ponen las luces y él sube arriba de la tarima, y si él está entrenado, él está seguro de sí mismo. Pero un boxeador que no es disciplinado, que no se levanta temprano, como en la película Rocky, se levantaba temprano, ponía 3 huevos en un vaso y tomaba los 3 huevos y salía corriendo. Tan, 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 tan. Es una película, pero la disciplina. Si él no se prepara sin las luces, si él no se prepara solo, sin las cámaras, cuando él estuviera en público, se va a dar cuenta que no tiene lo que es necesario. Se sabe cuando un predicador está en el púlpito con la unción de Dios y cuando él no tiene la unción. Cuando él empieza y quién vive, y es Cristo, y a Dios gloria, está dando vuelta, no tiene nada. Se sabe predicadores que tienen la unción. Se sabe predicadores que tienen el poder de Dios. Se sabe. Predicadores de hoy, de shows, de conciertos, de aplausos, de soberbia, de altivez, de guardaespalda, que gritan y saltan. Y como la gente, con todo el respeto, no tiene 2 dedos de frente, no tiene seso, siga cualquier Don Juan de los Palotes que sale hoy día predicando, y la gente salta y grita, porque la gente no tiene base, no tiene doctrina. Déjame decirte a ti, my friend. El libro de Eclesiastés ya dice bien claro, Salomón decía, cuando no hay filo en el hacha, hay que poner más fuerza. Spurgeon decía bien claro, cuando el predicador no hay el filo del hacha, se nota, se ve. Es como cuando usted mira un juego en el pasado, no en el Brasil de ahora, que ni pudimos ganar de Venezuela, ese es un fiasco. Pero el Brasil de antes, de Pelé, de Rivelino, de Zico, de Falcão, de 94, por lo menos 2002. Se mira cuando usted ve un juego, Brasil, Alemania, Holanda, Argentina, ese equipo, se ve la diferencia de un juego de Trinidad Tobago, de un equipo chico, se ve. El predicador veterano se da cuenta. Yo ya me he levantado de cultos y yo he dicho a Damar, yo me voy, si tú quieres quedar, tú te quedas. Yo no puedo ir ese hombre. Porque tú sabes, tú eres veterano, aquí nada te está. My friend, tú ya llevas muchos años en eso. La comunión con Dios es lo mismo. Se sabe cuando un cristiano ha estado en la presencia de Dios. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro brillaba. Cuando usted ha estado en la comunión con Dios, se sabe el poder y la autoridad de Dios que usted tiene. Usted tiene poder, unción, valentía. Usted desafía los poderes de las tinieblas, porque usted está parado en el poder de la unción, de la sangre de Cristo, que tiene poder, que ha roto el poder del enemigo, que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la última vez que usted se entrancó en un cuarto y no salió de ahí hace que Dios le hablara a usted? En 1840, cuando preguntaron a Robert Murray Machain por qué el avivamiento había llegado a Escocia, él dijo, fue por la oración de los ministros y del pueblo de Dios. La oración de los ministros y del pueblo de Dios. Hoy tenemos shows y conciertos que no hacen nada. Viene alguien, renta un coliseo, un estadio, un concierto. Cuando se van, la ciudad sigue lo mismo.
Pero si usted hace una vigilia de oración y dobla las rodillas a las 10 de la mañana, de la noche, y la vuelve a levantar a las 5 de la mañana, usted va a ver el poder y la unción de Dios que vendrá en su vida, porque Jesús oraba todas las noches. Y cuando usted se para un tiempo en ayuno y oración, usted sabe, usted ve, usted vive en esa comunión tremenda del poder del Espíritu Santo. Oh, tenemos lo que es recuerdo de aquellos tiempos. Yo soy de un tiempo, déjame decirte a ti. Yo sé que usted no es del siglo pasado, pero yo sí. Pero yo soy de un tiempo, cuando yo era chiquito e iba a la escuela dominicana, en los bancos de la escuela dominicana de la Asamblea de Dios en Brasil, la gente que estaba chueca, que vivía más o menos y en pecado, tenía miedo de ir al culto. La gente temía a Dios, porque la gente que iba más o menos, Dios levantaba un profeta, una mujer de Dios, número dos. Así dice el Señor: tú estás en pecado y tú también, y tú también. Y el Señor les da una semana de vida y les dice: o se arrepienta o Dios los acabará. La gente tenía miedo. Hoy la gente viene a la iglesia viviendo juntos, fornicando, robando a Dios, no dan sus diezmos. Hoy la gente vive de cualquier manera, es increíble. Yo fui a Noruega, decía yo al pastor, fui a Noruega cuando ya el pastor estaba dando la Santa Cena a gente que estaba viviendo junto, durmiendo juntos sin estar casado. Estaba bebiendo y comiendo para su propia condenación. Oh, eso no era todo. El gobierno de Noruega estaba dando ayuda a los hispanos, solo serán solteros, ayuda financiera para apartamento y para la comida, y tenía que aprender el idioma, el noruego. ¿Qué hicieron los cristianos, entre comillas? Se divorciaron legalmente, pero siguieron viviendo juntos para recibir un cheque del gobierno. Esa es la iglesia. Para que usted vea, condenando su alma al infierno por un cheque del gobierno. Si la iglesia no tiene lo que es, my friend, no tiene la comunión con Dios. Si la iglesia no tiene lo que es convicción de lo que es cierto y equivocado, imagina el mundo. No es que cuando predicamos así la gente dice: ese es un mensaje religioso, ese es un mensaje de normas, ese es un mensaje del pasado. No, ese mensaje está aquí. Sin santidad nadie verá al Señor. Está escrito, ese mensaje está aquí. La Biblia no es antigua ni moderna, ella es eterna. Es la eterna palabra de Dios. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Es el poder de Dios, es la unción de Dios. Ella es la palabra de Dios. Usted va en Pensilvania y usted va a ver la tumba de Daniel Nash en una calle polvorenta. Solo está escrito así: Daniel Nash fue un colaborador con Charles Finney. Un hombre sin nombre ninguno, sin ser famoso, sin ser conocido, pero que tembló el infierno con sus rodillas. Los grandes avivamientos de la historia, ¿usted cree que va a venir con esos payasos de predicadores que tenemos hoy en día en las redes sociales? Do you really believe que va a venir con esos payasos de cantantes que tenemos hoy en día? ¿Usted realmente cree que la unción de Dios, el poder de Dios que costó la sangre de Cristo? Si Jesús tuvo que orar y ayunar para empezar su ministerio como hombre, para derrotar al diablo. La gente que mira acá, hay iglesias que dicen que usted ya no necesita orar porque Jesús ya hizo. No necesita ayunar porque Jesús ya hizo. Entonces, ¿qué hacía Pablo en Hechos 13? Orando y ayunando, Bernabé y Pablo, dijo el Espíritu Santo: separadme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo destinada. Iglesias carnales, iglesias que no tienen el poder de Dios, ministros que ni salvos son. Y la gente oye ese tipo de gente, es increíble. Porque la carne no se sujeta. Porque la carne no quiere pagar el precio. Terminamos, dámonos yo el otro día, solo hicimos 3 días con agua, pero después hicimos sin agua y sin comida. Y era uno más poderoso que rompe de verdad las tinieblas. Y al tercer día yo llevé la mano para tomar la botella del agua y dije: no lo hago.
Si Él llevó la cruz hasta el fin, yo entregaré lo que yo he prometido. Si Él tomó la cruz y le pusieron corona de espina en su cabeza, si Él fue desnudado y lo pusieron lo que es un robe, ¿cómo se dice un robe? Un manto, sí, gracias, pastor. Un manto de púrpura y se burlaron y le escupieron, le arrancaron la barba, una corona de espina, clavos en sus manos y sus pies y cargó la cruz. Yo puedo hacerlo porque todo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacerlo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Él merece mi oración. Él merece que yo pague el precio. Él merece. Si usted quiere cambiar, tenemos que entrar en una nueva dimensión. La iglesia va en un caos, va de mal a peor. La iglesia va en un declive, como un tren sin freno a camino de la destrucción. El diablo ha levantado un montón de falsos predicadores, un montón de falsos evangelistas, un montón de falsos pastores, un montón de falsos grandes hombres de Dios hoy en día, que están haciendo un estrago terrible, un daño terrible a la obra de Dios. Pero Dios siempre tuvo un remanente fiel, y Dios siempre tendrá un remanente fiel, y Dios siempre tendrá una iglesia fiel, y Dios siempre tendrá ministros fieles, y Dios siempre tendrá hombres y mujeres fieles, y Dios siempre tendrá usted, y Dios siempre tendrá otros más. Elías se quejaba en la cueva y decía: yo me he quedado. Yo no, tú no. Había quedado Abdías, había quedado 100 profetas más que Abdías había puesto, de 50 en 50, que la reina quería matarlos. Jezabel, era él, Obadías y más 100, entonces son 102. Y Dios le vino a él y dijo: tú no eres el único, que solo yo he quedado. Todavía hay 7,000 hombres que yo no, que yo he escogido, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios tiene su iglesia fiel, la iglesia que va a subir con él. Dios tiene todavía hombres y mujeres de Dios. Alabado sea su nombre. Dios lo tiene. Segundo lugar, dice: la comunión íntima de Jehová, segundo, es con los que le temen. Lo que yo vi en Noruega fue increíble. La falta del temor de Dios por recibir un cheque del gobierno. Increíble, sabiendo que está condenado, tomando y comiendo y tomando la Santa Cena. Cuando Pablo dijo: el que bebe y come y indignamente es culpable de la sangre de Jesús. You gotta be kidding me. Y le daba la Santa Cena el tal pastor en Noruega, entre comillas, para que la gente no se fuera. Pastores que el mismo diablo lo ha levantado, no Dios. Jesús no pastoreó 3 años y medio a Judas. Y Judas no era el hijo del diablo que dijo, el hijo de perdición que dijo Jesús, bien claro. La comunión es con los que le temen. His Hoyos, en su libro El Intercesor, él ganó la batalla de oración durante la Segunda Guerra Mundial con 8 estudiantes en Londres del colegio. Mira, cada ataque que Hitler iba a hacer, cada ataque que Hitler iba a hacer, Dios revelaba a His Hoyos lo que Hitler iba a hacer, y Dios lo revelaba a él. Y él y su instituto bíblico de 8 estudiantes oraban en la misma oración, y Dios cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial, que nadie lo sabe, excepto si usted lea este libro, El Intercesor, The Intercessor, His Hoyos. La iglesia ha perdido el amor, ha perdido lo que es la paga del precio. Todos queremos hoy en día regalado, todo fácil, todo. My friend, es increíble la carnalidad que se mueve en el medio del pueblo de Dios. Es increíble. Nadie más quiere pagar el precio. Una niña dijo a su mamá una vez después de culto, cuando entraron en el carro: mamá, yo no entendí muy bien el mensaje del pastor. Dijo: ¿qué no entendiste, mi amor? Dijo la mamá: el pastor dijo que Dios es grande, que hizo el universo. Sí, ok. ¿De qué no entiende? Y que Dios estaba dentro de nosotros. Sí, así lo es. Está por el Espíritu Santo. Era chiquita, no entiende, pero está. Si Dios es tan grande
y está dentro de mi corazón. Entonces, a nivel de la gente ver a mí, debería ver a Dios en mí, porque Dios es más grande, ¿verdad, mamá? Fíjese bien. La gente no puede ver a ti. La gente tiene que ver a Jesús en ti. La gente tiene que ver el poder de Dios en ti. La gente tiene que ver la unción de Dios en ti. La gente tiene que ver la sangre de Cristo que te limpió, te levantó, te restauró y derramó el poder de la unción del Espíritu Santo en ti. El caos que la iglesia está viviendo hoy es increíble. Es el tiempo de la apostasía. Un pastorcito que se llama pastor allá en Houston, entre comillas, un monigote del diablo. Que aquellos que creen en guerra espiritual. Entonces nunca ha leído Efesios 6. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes de la maldad, los gobernadores y principados y potestades. Es increíble el caos que la iglesia está viviendo. Como un ministro no va a creer en la guerra espiritual. Y los mensajes que predicamos son mensajes atrasados. Una vez yo fui a un país y me acusaron: es que el evangelio que predica Irión es de 40, 50 años atrás. Yo dije: oh, no, yo quisiera llevarlos a 2000 años atrás, llevarlos al Calvario de vuelta. No 40, 50, llevarlos al Calvario, porque ese es el mensaje, la cruz. La cruz es el mensaje. La cruz derrotó al diablo. La cruz venció, la cruz sanó nuestras enfermedades. La cruz perdonó nuestros pecados. La cruz escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Es la cruz. El diablo está vencido por la cruz. Y si usted quiere ver tus familiares ser salvos, un avivamiento en tu ciudad, como Andre Murray decía: cuando entre en el cuarto, vas a orar por un avivamiento a tu ciudad y a tu nación. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, toma un lápiz y haga un círculo alrededor de ti y diga: Señor, que el avivamiento empiece conmigo. Que el avivamiento empiece conmigo primero. Que el avivamiento empiece conmigo primero. Una vez, hace muchísimos años, un grupo de estudiantes del Wheaton College, que está aquí en Chicago, fueron a un viaje a Inglaterra y fueron a la casa de John Wesley. Y ahí estaba el lugarcito donde John Wesley oraba, y marcado el piso por sus rodillas. Y el grupo fue y visitó, y hace muchos años atrás, cuando todos estaban en el bus ya para salir, contar a los estudiantes, faltaba uno. Y el maestro dijo: vaya a buscar porque está faltando uno. Y cuando un muchacho fue a buscar, estaba Billy Graham rodeado con la misma rodilla donde había estado John Wesley. Decía: Dios, hazlo de vuelta. Dios, usa hombres de vuelta como tú usaste a John Wesley. Dios, hazlo de vuelta. Dios, hazlo de vuelta. Y Dios lo usó a él, que fue el mayor evangelista que jamás el mundo lo ha conocido. Oh, hazlo de vuelta, Señor. Hazlo de vuelta, Señor. Derrama tu gloria, Señor. Oh, Dios de Elías, ¿dónde estás, Dios de Moisés? ¿Dónde estás aquel Dios tremendo y extraordinario del pasado? El Dios que abrió las aguas, el Dios que abrió el Jordán, el Dios que hizo caer el maná, el Dios que suplió a Israel, el Dios que dio agua de la roca, el Dios que suplió a Elías por los cuervos la comida, el Dios todopoderoso, ¿dónde está? Dios dirá: yo estoy en el mismo lugar de siempre. Ustedes son que se han apartado de mí. Yo estoy en el lugar de siempre. Tiempos que la iglesia amaba, buscaba, oraba, ayunaba. Oh my God, ¿qué pasó con nosotros, hermanos? Y tercer lugar y último lugar, la Biblia dice: y a ellos le hará conocer su pacto. ¿A ellos quién? Aquellos que pagan el precio.
1 Tessalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar todo el tiempo. Una alianza con Dios, una alianza con Dios. Orar, esa comunión íntima de oír la voz de Dios, de buscar, de buscar, de buscar, de buscar, de buscar. Un pastor en Brasil estaba orando, su esposa estaba en un retiro de las damas de la Asamblea de Dios. Él estaba solo en el tercer piso orando en su casa. Él escuchó pisos, que alguien estaba subiendo la escalera, no tuvo miedo. De momento el lugar se llenó de la gloria y de la unción de Dios. El Espíritu Santo le dijo: ¿sabe quién está detrás de ti? Y dijo el pastor: no. El Espíritu Santo le dijo: su nombre es maravilloso. Y el Señor Jesucristo vino de la izquierda a la derecha y puso su mano derecha en el hombro izquierdo del pastor. Y las lágrimas del pastor cayeron en las manos de Jesús. Y el Señor dijo: yo vine a decirte que cuando tú oras, tú ministras mi corazón. Cuando nosotros venimos al culto, pedimos que Dios nos ministre por la palabra, por la alabanza. ¿Pero quién ministra a Dios? Dios es una persona. Dios tiene sentimientos. ¿Quién ministra a Dios? Entonces el pastor, antes de morir, escribió un pequeño folletito: mi verdadero encuentro con Jesús. ¿Sabe lo que es que Jesús te visite en tu cuarto cuando tú estás orando a las 3, 4 de la mañana? Todavía Él es el Dios que visita a aquellos que le aman. Todavía Él es el Dios que usa hombres para glorificar su nombre. Todavía Dios usa hombres que están dispuestos a pagar el precio. Pero la carne, la carne, tanto la tuya como la mía, ella no se sujeta a las cosas de Dios y del Espíritu. Nadie quiere pagar el precio. Nadie. Nosotros vamos a lugares como ahora en Italia, o cuando vamos a lugares peores, países hindúes, países árabes, países budistas, países musulmanes, países comunistas. El principado de Italia, usted ya sabe lo que es. Más todavía los satanistas. Vamos a encontrar una oposición terrible, como fue ahora en Chile, que tuvimos 19,000 gente, que fue un impacto tremendo en Osorno y Puerto Montt. Los satanistas fueron querer causar escándalo. La gloria de Dios se derramó de tal manera, no pudieron hacer y no pueden hacer y no van a hacer nada y nadie en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo, my friend, este poder extraordinario que está en ti y está en mí. Dios nos llama en ese primer día de campaña a volver al lugar de comunión con Dios, a volver al lugar de la oración, a volver a renunciar nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne, a pagar el precio. Jesús dijo bien claro en Lucas 14: si tú vas a venir a mí, si tú, una preposición, si tú, a lo mejor sí, a lo mejor no, si tú vas a venir a mí, o cualquiera que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga a mí. Tomar la cruz, pagar el precio. Oh, my friend, ahí es donde reside el poder, ahí es donde reside la unción, es ahí donde usted hace temblar el infierno, en el poder de la palabra, en el poder del nombre de Cristo, de la sangre de Cristo, en la autoridad de Cristo, la unción de Cristo. Esto se adquiere en las rodillas aquí, trancado en el lugar de la oración. Oh, shakatarabandarashitara vacía. Yes, aleluya. Oh, el poder de Dios está aquí. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo en esa noche. Si Él no ha hecho nada en tu vida, quédate ahí sentado. Pero si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo en esa noche. Si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo y exáltalo, porque la sangre está aquí, el poder de Cristo está aquí, la unción de Cristo está aquí, la autoridad de Cristo está aquí. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Alábalo, 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 alábalo. Oh, alábalo, 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 alábalo. El poder de Dios está aquí. Esta noche
usted nunca más será el mismo. Nunca más usted será el mismo. Hoy, aquí, ahora, Él va a romper el poder del diablo en tu vida. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Veo muchas lágrimas, no te sientes, ya vamos a terminar. Por favor. Sé que hoy es viernes, usted ha trabajado y usted está cansado, pero ponga esa palabra en su corazón. Una mujer para tener un hijo, y las madres que están aquí lo saben, el dolor y el sufrimiento para tener el hijo. No se puede tener hijos espirituales sin dolor y sin sufrimiento. Si usted cree que la iglesia que costó la sangre de Cristo, si usted cree que Cristo, siendo Dios, oró y ayunó 40 días para vencer la carne y vencer el diablo como hombre, usted realmente cree que el cristianismo tiene alguna opción de sobrevivir con los payasos que tenemos hoy en día en el púlpito. Usted realmente cree si el diablo está haciendo pedazos con la iglesia alrededor del mundo. ¿Usted realmente cree que en la guerra espiritual un concierto va a ser algo? ¿Usted realmente cree? La iglesia está en un suicidio espiritual en el medio del campo de la batalla, sin protección ninguna, sin el escudo de la fe, sin la sangre de Cristo. La iglesia está sucumbiendo delante de las fuerzas satánicas por una falta de conocimiento tremendo, porque no ha estado en el secreto de Dios. ¿Usted realmente cree que las cosas espirituales se puede vencer con las armas de la carne? Que hoy tenemos seminarios de trayendo empresarios del mundo, gente del mundo y gente del gobierno, para dar conferencias a los pastores cómo ser empresarios y prosperar y millonar. ¿Usted realmente cree que usando las armas del mundo la iglesia va a sobrevivir? Pedro dijo bien claro: oro y plata yo no tengo, pero lo que yo tengo yo te doy. Hoy la iglesia tiene oro y plata, pero no tiene el poder de Dios. No tiene la unción de Dios y el respaldo de Dios. Ya no hay más milagros, ya no hay más sanidad, ya no hay más derramamiento del Espíritu, ya no hay más unción, ya no hay más nada. Se acabó. Estamos viviendo de escombros del pasado, escombros del avivamiento de John Wesley, de Charles Finney, de Smith Wigglesworth, de los hombres del pasado. Porque nadie quiere estar en el secreto de Dios. El secreto de Dios demanda una paga del precio tremenda. Demanda la muerte del ego y del yo y de la carne. ¿Usted sabía que en cada 1.5 segundos, o sea, menos de 2 segundos, muere una persona sin Cristo y va al infierno? 1.5, ya murió otra persona. Pasa 1.5, otra persona. Entonces son casi 60 personas por minuto. 60 segundos, casi dos. Usted puede imaginar el número de personas que se pierden sin Cristo cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes. La iglesia perdió el sentido de la pasión por las almas. La iglesia perdió, tiene ministerio, muchos de esos payasos, ministerio como un negocio, como una carrera, como acaba de hablar el pastor, no como un ministerio llamado, como una profesión. Tiene el ministerio. Ministerio no es profesión, ministerio es llamado, ministerio es causa, ministerio es entrega, ministerio es pasión por Cristo, ministerio es amor, ministerio es renuncia, ministerio es darte a ti mismo.
Ahora mismo estamos yendo a Italia, iglesias pequeñas hispanas que no pueden hacer un evento solo. Nosotros estamos dando de nosotros mismos. Nosotros estamos pagando nuestro pasaje de avión, nuestro hotel, nuestra comida, el auditorio, estamos pagando todo. Además que tú das de tu físico, de tu cansancio. Yo no duermo más en los aviones. Llego cansado del otro lado del mundo. Descansa la noche, empieza el otro día. Hay que dar. La iglesia se olvidó a dar. Morir, dar, abnegar. Todo es recibir, recibir, recibir. Predicadores y ser millonario y prosperado. ¿Qué pasa con la iglesia? My God, estamos en un caos terrible. Como alguien tuvo una visión el otro día, que subió al tercer cielo y cuando miró al Señor Jesús sentado en el trono, Jesús miraba a la tierra y estaba llorando y decía: yo no morí por esa iglesia, no fue por esa iglesia que yo morí, eso no es mi iglesia, yo no morí por esta iglesia. ¿Qué pasa? Como satanista me escribió el otro día, que el Señor te reprenda. Me escribió de San Francisco, donde está la sede del satanismo. Te conocemos, hirió. Hemos puesto tu nombre en el pentagrama. A 5 puntas, una vela negra que la ponte, vamos a matar, sea hoy o sea mañana. Tú no me vas a matar nada. Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo. A mí me han disparado. Mi enfermedad de las piernas. El diablo intentando robar el avión. Tú no me tocas. Porque primero Juan 5:18 dice: el maligno no le toca. Pero me escribió y dijo: la batalla de ustedes ya es una batalla perdida, porque tu propia Biblia dice: el mundo entero está en el maligno. Tu causa ya es una causa perdida. Mire tu iglesia, hablando de la iglesia mundial, no que yo sea pastor de la iglesia, mire, mire tu iglesia, tu pueblo. Pero Dios tiene sus hombres, sus mujeres todavía. Y si hoy usted está dispuesto a hacer un pacto con Dios y decir: Señor, a partir de esta noche yo voy a entrar en la comunión tuya y volver a ser lo que yo era. ¿Usted se acuerda cuando usted era nuevo convertido? ¿Cómo usted oraba? ¿Cómo usted leía la Biblia? ¿Cómo usted buscaba? ¿Cómo usted llegaba en el culto? ¿Cómo usted limpiaba la iglesia? Este amor, la iglesia ha perdido. Tengo algo contra ti, que has perdido el primer amor, dijo Cristo en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso. Hemos perdido el primer amor. Hemos perdido esta pasión. Quédate en tu cabeza, por favor. Yo sé que el mensaje es a la iglesia, es a nosotros. Pero si usted está aquí y no tiene a Cristo y te gustaría entregar tu corazón a Jesús, arrepentir, entregar tu corazón a Cristo, o reconciliarte con Él, quizá usted esté apartado o apartada y te gustaría reconciliar. Yo sé que ese mensaje es a la iglesia, a ti y a mí. Pero si esta noche hay alguien que ha sido invitado y no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, y usted quiere entregar tu corazón a Jesús, tienes que arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Cristo. Él hará por ti, quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad y tu culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús, ahí mismo donde usted está, levante su mano derecha. ¿Habrá alguien? ¿Un caballero, una dama? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pase aquí adelante, aquí conmigo, aquí por favor. Vamos a orar por usted. Oh, perdón. Pase aquí, por favor. Venga, vamos a orar por usted. Venga, vamos a orar por usted. ¿Alguien más? ¿Un padre, una madre, un caballero, una dama? Allá atrás, Dios te bendiga. Venga. Tal vez alguien te invitó, tal vez alguien en tu trabajo o tu vecino. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Un padre, una madre, un caballero, una dama? ¿Alguien más que no tiene a Jesús? El altar está abierto. Vamos a orar con ellos. Inclinen su cabeza, por favor. Ustedes, cierren sus ojos y digan conmigo así: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de mis pecados. Salva mi alma. Escriba mi nombre en el libro de la vida, porque en esta noche yo creo con mi corazón
que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Felicidades. Felicidades. Aquí está la esposa del pastor. Puede hablar con usted. Felicidades. Felicidades. Aquí está la esposa del pastor. Venga, pastor. Los pastores que nos visitan, vengan aquí conmigo, por favor. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por la iglesia. Gracias por venir, pastor. Dios te bendiga. El pastor Alejandro no vino. Dios te bendiga. Después los pastores pasen aquí en la mesita. Le voy a regalar un libro. Después pasen ahí. Por favor, le voy a regalar un libro. Vamos a orar, hermanos. Esta noche, ponga esa palabra en su corazón. Este día va a marcar un antes y un después en tu vida. Es hoy, aquí y ahora, va a marcar un antes de este culto y va a marcar un después. Si tú decides pagar el precio, si tú decides esta noche en el nombre de Jesús, si tú te trancas con Dios, tan cierto como Dios vive, tú verás cosas que tú jamás lo has visto en tu vida. Porque Dios es el mismo, Él no cambia. Quien ha cambiado fuimos nosotros. Si usted quiere hacer un pacto y una alianza con Cristo esta noche, y usted quiere hacer un pacto y una alianza y volver en el secreto de Dios, a la intimidad con Dios y al temor de Dios, venga, pastora Silvia, venga, ayúdenos a orar. Y usted quiere en esta noche, en el nombre de Jesús, pero hacer una de, venga, pastora, pase aquí. Usted quiere de verdad, de verdad. Ok. Si usted quiere de verdad hacer un pacto, ponga esa palabra en su corazón. Hay un libro de Rick Joyner, se llama Quest, Conquista, donde Dios le enseñó a él los ejércitos del diablo, todos en línea, y los demonios arriba de los caballos. Cada uno tenía una bandera. Uno era homosexualidad, el otro lesbianismo, el otro robo, el otro mentira, el otro engaño, cada pecado. Y tenía unos archers, ¿cómo se dice archer? Arqueros, gracias, unos arqueros disparando flechas, porque Pablo dijo bien claro: para apagar las flechas inflamadas del diablo. Venga, pastor Juan Carlos, venga usted y su esposa. Y el Señor le enseñó a él el ejército del diablo tan organizado, y las flechas volando sobre la iglesia, y el daño que el diablo estaba haciendo en ministros cristianos, iglesias, y destrozando. Y Dios le dijo a él: lea su libro, Rick Joyner, Quest, The Quest, La Conquista. Y Dios le enseñó a él los principados y potestades del diablo, que tiene una organización tremenda, echando los dardos inflamados del diablo, las flechas. Pablo dijo: tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del diablo. Pero usted dirá: si un escudo era de madera, no podía apagar, porque las flechas que echaban tenía fuego en la punta. ¿Cómo se apagaban las flechas cuando caían en el escudo de arena, de madera? Los escudos romanos tenían unos 20 centímetros de cuero, y adentro tenía agua. Cuando los soldados romanos se protegían y las flechas que tenían fuego en la punta le daban, inmediatamente apagaban las flechas del soldado enemigo. Era lo que Pablo estaba diciendo, porque Pablo describió la armadura del cristiano en Efesios 6 observando a los soldados romanos. Él describió la armadura del cristiano siendo preso, tantas veces que fue preso en la cárcel romana. Él describió la guerra espiritual a través de la armadura de un soldado romano. Él
diablo está destrozando la iglesia. Ministros cayendo de la gracia. Es un caos. Y Jesús sufrió tanto por ti, por mí. Esta noche, en el nombre de Jesús, si tú quieres volver al lugar de la oración, a la intimidad con Dios, y usted quiere impactar tu vida, tu familia, tu casa, tu barrio, tu ciudad, e impactar el mundo para Jesús, sal de tu lugar y venga. Yo soy el primero a pasar adelante. Y diga: Señor, esa noche habrá un antes y habrá un después. Esta noche, sal de tu lugar, pase más adelante, por favor, más adelante. Todavía la iglesia puede se recuperar del daño que el diablo la está haciendo. Todavía hay tiempo en el nombre de Jesús para la iglesia se recuperar. Traiga a tus hijos, ponga las manos sobre ellos, ore sobre ellos, profetice sobre ellos. Venga, padre, madre, quien quiera que usted sea, levante tus manos para arriba. La iglesia está en una guerra. Pablo dijo: vestidos de las armas de la luz. Estamos en una guerra campal contra las huestes del diablo. Levante tus manos para arriba. Si usted quiere llorar, llore, alábalo. Pero alábalo en esta noche. Hay poder en la sangre de Cristo. Alábalo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la autoridad de Cristo. Hay poder, aleluya, en la palabra de Cristo. Levante sus manos, pastores, pastoras. Vamos a orar, levante sus manos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos delante de ti esta noche. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre, hay poder en tu palabra y hay poder, Señor, en la autoridad de la unción de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia, bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo, cada padre, cada madre, cada joven, cada niño. Bendecimos en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Bendecimos en esa noche. Bendecimos en esa noche. Que sean cubiertos en tu sangre. Que sean cubiertos en tu poder. Bendecimos, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús. Los hijos, los nietecitos. Bendecimos en el nombre de Jesús. La generación que viene para tomar, Señor, la antorcha. Bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos. Diablo sucio, inmundo, quite tus manos de la iglesia ahora mismo, en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús, en la palabra de Jesús. Ahora mismo, diablo, quite tus manos de la iglesia, y en el nombre de Jesús, ahora estás derrotado, estás vencido. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y por el poder de la sangre del Señor Jesucristo, estás vencido en el nombre de Jesús. Por el poder del nombre y por el poder de la sangre de Cristo. Padre, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, que hace un pacto contigo de volver a la oración, de volver a la comunión, de volver a la intimidad contigo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, llena de tu espíritu a tu pueblo, llena de la unción tu iglesia. Padre, renuévalos, Señor, renuévalos. Oh, hermanos, hable lengua si usted tiene que hablar. En el nombre de Jesús, sea renovado. ¿Cuál fue la última vez que usted fue lleno del poder del Espíritu Santo? Ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, reciba esta unción en tu vida. Reciba este poder en tu vida. Como Pablo decía a Timoteo: aviva el fuego que está en ti.
Aviva el fuego que está en ti. Aviva el fuego que está en ti. Aviva el fuego que está en ti. Diga conmigo, iglesia, Señor Jesús. Diga conmigo, por favor, Señor Jesús. En esta noche yo recibo tu palabra. En esta noche, en el nombre de Jesús, heme aquí, envíame a mí. Yo regreso a la oración, al ayuno, al lugar secreto. Yo regreso a tener un pacto contigo. Yo regreso a tener intimidad contigo. Yo regreso a volver a oír tu voz. Yo regreso en el nombre de Jesús. Yo regreso a amarte a ti. Yo regreso en el nombre de Jesús. Padre, lávanos en tu sangre. Perdona nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús, avívanos. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor, en el nombre de Jesús. Levante tus manos, iglesia, levante tus manos. Adórale en esta noche, adórale. Adórale, 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 adórale. Alábalo en esta noche. Dele a Él la honra y la gloria y el poder y la alabanza. Hay una unción tremenda aquí en esa noche. Si usted quiere alabarlo, alábalo. Si usted quiere alabarlo, alábalo. Hay una unción tremenda aquí, alábalo. Alábalo esta noche. Alábalo esta noche. Vuelve al lugar secreto de la oración. Vuelva a la intimidad con Dios. Vuelva a doblar tus rodillas. Tráncate en tu cuarto. Vuelva a ayunar. Vuelva a pagar el precio. Vuelva a ver la gloria de Dios que usted vio antes. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche.